Amigos, cuando abrimos un libro, ampliamos nuestro conocimiento y liberamos el alma. Existe en Santurce una librería donde los propios libros son libres. Nuestro cantautor Walter Morcillo nos canta esta historia junto a un invitado muy especial. ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad? ¿Cómo ha sido posible que el proyecto siga teniendo vida? Pues yo pienso que es magia. Pero también el hecho de poner algo de valor y darle la confianza a la gente tal vez ha hecho que la gente pues se sienta un poco responsable. Y pues al ver que la gente pasa, en principio la gente no sabe que esto era gratis. O sea, o no gratis, o libre, o para tomar y poder dejar uno. Y pues ha sido un proceso de educar a la gente también. Y en ese proceso, pues, esas personas que ya aprendieron, pues van enseñándole a otras personas. Y pues también es algo que está 24 horas. Al estar accesible, viene todo tipo de gente. Nadie tiene temor a que lo vean viendo un libro y se lo llevan. Hay gente que viene, o sea, imagínate, gente sin hogar tiene la oportunidad aquí de venir a altas horas de la noche y llevarse un libro. Eso en ningún otro sitio sucede. Y para mí eso es una de las cosas más maravillosas del proyecto. Libres a la vista, leo luces, veo libros. Libros libres crean lazos, libertades con los libros. Lujuriando locos libres, pedaleando las ideas. Libros libres, mentes libres, en ciudades tan ligeras. Lenguas listas se conocen, es un lujo tanto libro. Libros libres crean lechos, si el abrazo es un libro. Libros libres a la vista, leo luces, veo libros. Libros libres crean lazos, libertades con los libros. Libros llenos de poesía, la esperanza es un libro. Mundos libres se avecinan cuando vuelas con un libro. Libros libres a la vista, veo luces, veo libros. Libros libres crean lazos, libertades con los libros. Lujuriando locos libres, pedaleando las ideas. Libros libres, mentes libres, en ciudades tan ligeras. Gracias a Walter y a Tito Ojer por este fascinante reportaje musical. Ahora démosle la bienvenida a Nina Cole y Sergio Schnitzer de Libros Libres. Cuéntenme, ¿cómo surge Libros Libres? Nosotros llevamos ideando un proyecto de libros en la calle de hace mucho tiempo, también con un compañero de nosotros que se llama Eduardo. Nosotros habíamos recibido una donación de libros gigante para ese proyecto, pero realmente nunca logramos arrancarlo. Y cuando decidimos culminar ese proyecto, terminamos con un montón de libros que fuimos pasándonos de nuestros apartamentos, porque él y yo somos vecinos. Llega un punto en que lo que queremos es, mira, estos libros no se están utilizando, queremos que la gente les pueda dar uso, ¿qué tal si los ponemos en la calle? Y ya. Y pues desde ahí arrancó. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el proceso? Primero, confiando en la calle. Y la idea es que la gente lleve un libro y entonces pues también pueda entonces coger. Y así pues la gente pues se ha animado mucho entonces a participar y pues todo el mundo tiene una caja de libros en su casa. ¿Cómo eso ha afectado positivamente al entorno? Lo que es el entorno que vivimos, hay muchos edificios abandonados y pues ha afectado positivamente en el sentido de que estamos en un edificio abandonado impactando un área que pues normalmente no pasaba mucha gente y la comunidad ahora se siente más a gusto
viendo gente que estamos compartiendo algo bien bonito, o sea, la lectura. ¿Y dónde están ubicados? ¿Y tienen algunos horarios específicos todo el tiempo, todos los días? Es todos los días, 24 horas, no tiene un horario fijo. En Santurce hay dos, uno en la Ponce de León, otro en la calle Eloísa, cerca de la esquina de la calle del Parque. También unos muchachos de Ponce se comunicaron con nosotros para dejarnos saber que ellos habían también comenzado un proyecto de libros libres en Ponce y en Caguas, en la plaza. Te llegas allí, preguntas por libros libres y te dirigen allí mismo. ¿Cuáles son las aspiraciones? ¿Qué ven en el futuro para libros libres? Los proyectos de la calle Eloísa, de Ponce y de Caguas, nosotros no los corremos. Eso lo corren los vecinos de allá que vieron lo que estábamos haciendo, les gustó, nos preguntaron qué hay que hacer para hacerlo y les dijimos, esto es sencillo, identifiquen un lugar donde estén protegidos de la lluvia, donde haya mucho flujo peatonal y que los vecinos del área les interese mantener este proyecto corriendo, porque montar las tablillas quizás es la parte más difícil en términos técnicos, pero realmente para que funcione hace falta que a los vecinos les interese. Poder abrir la cultura accesible en la calle a la gente, y yo creo que por eso la gente está tan emocionada con el proyecto. Si otra persona viendo este proyecto o a través de algo que leyó en uno de los libros que se llevó aquí se inspira para hacer otra cosa que nadie de nosotros se ha imaginado todavía, pues ahí entonces yo creo que nosotros estaríamos súper contentos y satisfechos. Y lo estamos, ¿sabes? Gracias por venir, gracias de verdad por esa iniciativa tan linda y tan necesaria sobre todo, ¿verdad que sí? Mucho se habla de la educación en nuestro pueblo. Tal vez sería mejor actuar y llevar a cabo labores tan comprometidas como la que realiza Libros Libres.